Utilicé todos los argumentos que pude para disuadirles. Pero mis hermanos dijeron que nadie echaría de menos a Devlin. Juárez nos dijo que había nacido en Irlanda y se había labrado su fortuna en Chicago. Es un ladrón y un asesino que coge lo que quiere, asesinando a campesinos y buscadores de oro. Pero aunque sea el mal personificado, mis hermanos no son quien para castigarle. Ese es el trabajo del Señor. Nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, dice el Señor. ¿Quieres hacerlo de forma silenciosa? Vale. Venga, demos por zanjado este tema. ¡Hora de hacer picadillo a esos cabrones! Bueno, ha sido un buen saludo. Vamos, se me harán en los pantalones en cuestión de segundos. ¡Ya han llegado! ¡Los que mataron a Matraca! ¡Ve a buscar a Devlin! Las primeras impresiones siempre son las más importantes. Ni siquiera han vaciado las pistoleras. Dos no es mucho desafío. Gracias. Basta. ¡Maldito cabrón! Más quieres.
Quiero ver a la sanguijuela. No pido mucho, ¿no? Vigila la posición. ¡Sal ahora mismo, Devlin! ¿Son ellos? ¿Los dos? ¿Para esto me habéis llamado? ¿Para estos dos matones? Suena como un capullo. ¿Eres Devlin? Escucha, tu negocio es ahora nuestro. Coge tus juguetes y a tus chicos y largaos del pueblo. ¿Alguna pregunta? Cuando supe que acribillasteis a Matraca, consideré ofreceros un trabajo. Pero ahora veo que no hubiera funcionado. Está claro que tenéis un problema de actitud. ¡Bajadlos de las escaleras, chicos! No sé si ha sido una buena primera impresión. ¿Los ves? No. ¿Quién demonios son? Ha escapado por el patio. ¡Han cerrado la puerta! Saltaré hasta allí y la abriré desde el otro lado. ¡Cúbreme! Vale, pero no tardes demasiado. ¿Tomás? ¿Estás bien? ¡Esto no se mueve! ¡El hijo de perra ha ganado algo de tiempo! Para de quejarte. Ve por arriba, yo iré por abajo, por la mina. Busca a ese cabrón y yo te buscaré a ti. Ya te echo de menos. ¡Cubridme!
Esto es a lo que yo llamo una gran entrada. Creo que has volado la mitad de San Lorenzo. Esos hijos de perra querían enterrarme vivo. ¿Has visto a Devlin? Solo polvo. Corría muy rápido, directo y hacia abajo. Entonces seguía su camino. A por él. Acaba con ellos, yo te cubro. Estos son sus caballos. Ha tenido que subir. ¡Veo a ese cabrón! Dispares 5 veces a cada hijo de perra. Las balas son caras, hermano. Prefiero gastar más de las mías y así puedo evitar que me den las suyas. ¿Has visto todas estas construcciones? ¿Quién demonios las ha construido? Seguro que no fue Devlin. Le va más lo de destruir. ¿Como a nosotros? Nosotros, hermano, reconstruiremos nuestra casa. ¡Cuidado! ¡Hijo de perra! Thank you.
¡Vamos, protégeme! ¿Para qué demonios te pago? ¡Maldito cobarde! ¡Mátalos! Tranquilo, señor Devlin. Sé hacer mi trabajo. Sois los hermanos McCall. He visto vuestros carteles de Se Busca en Arkansas, Oklahoma y Texas. Los infames hermanos McCall. Escuché que sois desertores. Yo no soy famoso como vosotros. Solo mato por dinero. Y vuestras cabezas tienen un buen precio. ¿No había un tercer hermano? ¿O ese McCall es más como una hermana? ¿Queréis dinero? ¿Qué? ¿Lo que queráis? Quiero que cierres el pico, eso quiero. ¿Para quién trabajáis? ¿Para Juárez? ¿Cuánto os paga? Yo os pagaré más. 10 veces más. Traedme su cabeza y a su pequeña zorra. A ella la quiero viva. Ya no necesitarás nada de compañía femenina. No después de que te convierta en un castrado. ¡No! ¡No lo hagas, Ray! ¿Qué demonios? ¿Qué haces aquí? ¡No incumplas la palabra de Dios! ¡El quinto mandamiento! ¡No matarás! Ya es un poco tarde para eso, hermanito. Mira a tu alrededor. Ray, por favor, por el amor de Dios. ¿Dónde estaba tu amado Dios? ¿En Silo? ¿En Gettysburg? ¿En Antietam? Ray, si le matas, serás como él. Y arderás por toda la eternidad. Mira, ya he tenido bastante de tu fuego y tu azufre, chico. Si lo que dices es verdad, ya es demasiado tarde para mí. No es demasiado tarde, no lo es. Cuando nuestro Salvador fue clavado en la cruz, había 2 hombres más crucificados junto a él. ¡Asesinos! Y se llevó a uno de ellos al cielo porque se arrepintió. Pidió perdón. Y fue perdonado. ¿El Señor le perdonó? Sí. ¿A un asesino a sangre fría? Sí. Bueno, joder, no está de más saberlo.